Ya. Muy bien, buenas noches. ¿Se oye? ¿Se ve? Buenas noches, doctor. Sí. Se ve, Perfecto, doctor. vamos a empezar entonces, vamos a dar inicio y vamos a indicar de que la diabetes vamos a intentar modelar un poco la forma de tratamiento que debe hacerse, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Creo yo que la diabetes tipo 1 tienen que ustedes tener una noción del tratamiento que no difiere mucho, a excepción de que en la diabetes tipo 1 el tratamiento con insulina es desde el principio. Y en la diabetes tipo 2, sin embargo, nosotros debemos tomar en consideración otros aspectos, ¿no? Entonces vamos a volver a mencionar que la enfermedad endocrinológica más común, la diabetes tipo 2, un 90% de los tipos de diabetes, y afecta a más de un 10% de la población actualmente a nivel mundial. Más o menos se había esperado como una prevalencia de 320 millones de personas para el año, o se espera para el año 25. Una de las cosas que no deben olvidarse es de que el tratamiento intensivo y un buen control metabólico del paciente asegura una disminución de las complicaciones crónicas. Y esto es importante porque esto es lo que debemos hacer entender al paciente para que haga bien las cosas, diciéndole que evidentemente si hace las cosas de manera correcta, no, probablemente no desarrolle como desarrollaría sus complicaciones crónicas. Entonces, y también se ha ido buscando siempre cada vez más alternativas de tratamiento. Entonces, la diabetes, que es una enfermedad que afecta la forma como el organismo usa los alimentos, tanto las grasas, los carbohidratos, las proteínas, y sobre todo el hecho de que a través de la insulina, la diabetes, perdón, el organismo lo que hace es asegurar el combustible necesario para que el organismo pueda funcionar. La diabetes se da por debido a una falta absoluta o relativa de insulina y la glucosa se acumula en la sangre, imposibilitada de entrar en las células. La hiperglucemia constante es la característica principal y también un estado tóxico para el organismo, ¿no? La clasificación nuevamente en la diabetes tipo 1, que es mediada por un proceso inmunológico y en la cual existe un déficit de insulina. Y por lo tanto, el tratamiento va enfocado hacia el uso de la insulina de manera exógena. Por la diabetes tipo 1, que
donde se produce la aparición de autoanticuerpos contra la insulina, contra los islotes, contra el páncreas, etc. La diabetes tipo 2, sin embargo, es la más frecuente y es en la que se desarrolla a partir del mecanismo de resistencia a la insulina. ¿Cuál es el concepto de resistencia a la insulina? Es la incapacidad de la insulina de ejercer su efecto de manera correcta. O sea, la hace de manera incompleta, la hace de manera imparcial. ¿Cuál es su acción? Su acción es el introducir la glucosa hacia las células a través del mecanismo que conocemos todos de la unión de la insulina con sus dos receptores de membrana, y estos receptores luego desencadenan una respuesta de fosforilación dentro de la célula que va a activar el mecanismo GLUT, GLUT4, que es el encargado de poder abrir la membrana celular para el ingreso de las moléculas de glucosa. Entonces, ahí hay un defecto. Ahora, el defecto puede ser de la propia insulina, que su estructura bioquímica es mal hecha, la no unión correcta de la insulina con sus receptores, modificación de los receptores, alteración del mecanismo de fosforilación posterior, o también alteración del mecanismo GLUT, que no va a poder introducir glucosa hacia al interior de la célula. Este mecanismo de resistencia a la insulina, que es parcial, durante las horas de la ingesta de alimento, pues se hace más evidente, llegando a lo que se llama el mecanismo de la glucotoxicidad. La glucotoxicidad, entonces, lo que hace es saturar los receptores. Es como ustedes habrán visto alguna vez en las pilas, en las cañerías, cuando se le sale un sarro, pues lo mismo, igual, el receptor de insulina le sale un sarro y la molécula de insulina ya no puede conectar con ese receptor. Y evidentemente lo que se necesita es una insulina de buena calidad que vaya a limpiar esa glucotoxicidad, que se llama, de los receptores. Entonces, se produce durante las comidas una saturación y no entra la glucosa a la célula, pero en la noche, mientras está durmiendo, poco a poco la insulina sigue trabajando, porque durante el día, cuando no pudo introducir glucosa a la célula, el organismo dice, bueno, acá lo que está faltando es insulina, y en realidad tiene mucha insulina circulando, y entonces segrega más insulina. Ese hiperinsulinismo que se produce, entonces en la noche es capaz de ir introduciendo la glucosa dentro de las células, hacia el hígado, tejido graso, etc. Y llega un momento que empieza a haber hipoglucemia ya también en la noche. Y esa hipoglucemia en la noche se compensa con la salida de glucosa por el hígado. Entonces, más glucosa todavía sale. Y hasta que ya no, las células ya no aceptan, porque están llenas, ya no aceptan más glucosa, entonces la insulina lo que hace es unir tres moléculas de ácidos grasos y más una molécula de glicerol y los vuelve triglicéridos. Y los triglicéridos los va depositando en el tejido celular subcutáneo. Y esto se traduce en obesidad. Entonces, todo esto está relacionado, partiendo del mecanismo de resistencia a la insulina, pasando por lo que es obesidad, pasando lo que es prediabetes, pasando y llegando a lo que es la diabetes y por último sus complicaciones crónicas, ¿no? Todo esto está enmarcado en lo que corresponde a la diabetes mellitus tipo 2 y que también de alguna manera ya compromete a lo que es la diabetes gestacional. Se ha visto que la diabética gestacional
es una diabética tipo 2 en potencia, ¿no? Y se ha visto que a los 10 años la mujer con diabetes gestacional se puede volver diabética tipo 2. Entonces, hay esto. También debemos recordar que el síndrome de ovario poliquístico pues coexiste con resistencia a la insulina y las mujeres con ovario poliquístico tienen mayor facilidad de hacer también lo que es hiperinsulinismo y caer en enfermedades cardiovasculares. El tercer grupo, que son otro tipo específico, son defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, perdón, cualquier enfermedad que produzca hiperglucemia cae dentro del grupo 3. Y como habíamos dicho, el grupo 4 es el grupo de mujeres que previo a su embarazo tenían una buena tolerancia a la glucosa. Durante el embarazo se hacen intolerantes, prácticamente diabéticas, y posterior al parto vuelven a no mostrar mayores alteraciones del metabolismo de la glucosa. Sin embargo, se ha visto que al cabo de 10 años estas mujeres empiezan a hacer prediabetes o diabetes tipo 2, ¿no? El diagnóstico entonces, de acuerdo a los libros, aunque el día de ayer les mostraba de la prueba que se hace a la hora y no a las 2 horas, pero en los libros van a encontrar a las 2 horas, ¿no? Y entonces se toma que lo normal de los valores en ayunas es menor a 100 y a los 120 minutos menor a 126. Y son diabéticos cuando en ayunas la basal es mayor a 126, o también podemos indicar que una persona, usted ya es diabético, si a cualquier hora del día se le determina 140 miligramos. O sea, no es necesario hacer prueba, nada, y se le dice, bueno, usted ya es diabético. En cambio, aquellos que tienen todavía 126 miligramos, entonces, tras el estímulo, si pasan de 200, entonces estamos autorizados para decir que son diabéticos, ¿no? Eso es importante. Y el término de prediabetes, comentábamos de que no se reconocía hasta no hace mucho, hasta hace unos 10, 12 años, no se reconocía precisamente que había el capítulo de prediabetes. Esto se había hablado antes, inclusive el siglo pasado, entonces en 1980, 1990, se hablaba de la presencia de prediabetes y después se desconoció y ha vuelto actualmente. Y entonces son prediabéticos aquellos que tienen una glucemia basal entre 101 y 125, ¿no? Y es la glucemia en ayunas alterada. Y tras el estímulo, en la cual el paciente es estimulado con 75 gramos de glucosa, su glucemia en ayunas es de 141, entre 141 y 199. ¿Qué es lo que se ha añadido en la práctica ahora y toda la gente está dando? Y es de que, sobre todo en los prediabéticos, tenemos que determinar los niveles de insulina, porque los prediabéticos son hiperinsulinémicos. En cambio, el diabético ya va bajando su cantidad basal de insulina, ¿no? Y va ya el páncreas va quemándose poco a poco. Bien, la proyección entonces de la diabetes tipo 2 es muy importante, ¿no? Y vamos a ver de que la progresión hacia el año 2025 es pues casi de unos 300 millones de diabéticos, y sobre todo en las poblaciones asiáticas, pero también en la población latina,
Sobre todo en Sudamérica vamos a tener una alta prevalencia. El resumen de la patogénesis es que la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, compromete pues tres defectos fisiopatológicos. La resistencia a la insulina, la alteración en la secreción de insulina y aumento de la producción hepática de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que hay el mecanismo resistencia a la insulina que lleva al hiperinsulinismo. Pero ese hiperinsulinismo no es eterno, sino que con el tiempo empieza a bajar la cantidad de producción de insulina por el páncreas en los diabéticos tipo 2. Y a la larga, al cabo de los 15, 20 años, se hacen insulinos requirientes, es decir, ya no tienen una capacidad alta para poder vencer la resistencia a la insulina. Y por eso que en el tratamiento se recomienda que todo diabético tipo 2, en el momento ya de estar entre los 8 años de evolución, hay que empezar a hablar para que pase al tratamiento con insulina. La ventaja del tratamiento con insulina es de que la insulina exógena y sobre todo la que tenemos ahora que es idéntica a la insulina nuestra, a la insulina normal del páncreas, lo que hace es quitar el sarro a los receptores de insulina. Y entonces la capacidad de respuesta en el hígado, en el páncreas y demás, de estos receptores de insulina, pues hace que responda mucho mejor y no hay el mecanismo, o por lo menos disminuye mucho el mecanismo de resistencia a la insulina. Entonces, esta alteración de la secreción de insulina hay que combatirla. Y por otro lado está el hecho de que el hiperinsulinismo, en los momentos que ya no se está uno alimentando, pues aumenta la producción hepática de glucosa y es una fuente de producción. Acá ya actualmente debemos añadir lo que es la reabsorción de glucosa por el riñón, que es una fuente de hiperglucemia muy importante. Y esto actualmente ya se tiene tratamiento contra aquello, pero hay que tomar en cuenta de que el riñón contribuye bastante a la hiperglucemia, ¿no? Bien, ¿cuáles son las metas del tratamiento? Porque el tratamiento no es solo estabilizar el azúcar. Yo creo que estos parámetros deben tomarse en cuenta y si estos parámetros están bien puestos, entonces podemos hablar de que el paciente está controlado, ¿no? La glucosa plasmática es ideal que esté por debajo de 110, sin embargo, aceptable si está menos de 126 al amanecer. Y a las 2 horas después de la comida debería estar idealmente menos de 140 o aceptable menos de 160, ¿no? La hemoglobina glicosilada, que todo el mundo ya sabe de qué es, de qué se trata, y que no es nada más la cantidad de hemoglobina de la sangre que se ha cargado de glucosa porque la glucosa se ha subido por encima de los valores normales. Entonces, la hemoglobina glicosilada nos da la idea de un promedio de cómo ha estado el nivel de la glucemia las 8 últimas semanas. Este detector de mentiras del diabético hace de que si yo le mido la glucosa plasmática a un diabético que me jura que se ha portado bien y encuentro que tiene una glucemia de 126 en la mañana, pues le hago la hemoglobina glicosilada y está en más de 8, más de 9. Entonces le diré, no me mienta, no se mienta usted, porque usted el resto de las 8 semanas anteriores ha estado descompensado. Y ahora, para venir a la consulta, es que se ha portado bien. Y al revés, hay personas que juran que haber hecho bien las cosas,
tiene una glucemia alta de 180, 190, pero su hemoglobina glicosilada está baja, ¿no? Entonces debe estar, sabemos que el valor normal de la hemoglobina glicosilada es de 6.4%. Y los prediabéticos de 5.5 a 6.4. Y la persona normal debería estar menos de 5.5 de porcentaje de hemoglobina glicosilada. Y esto es importante porque hay personas que, hay diabéticos que son sumamente lábiles y que su azúcar sube, baja, sube, baja. Entonces yo le hago una hemoglobina glicosilada y yo voy a saber si ese sub y baja está afectando al promedio de glucemia de las 8 últimas semanas. Si es que no afecta, entonces hay que decirle, no te preocupes mucho, tú tienes una diabetes inestable, pero intenta hacer lo mejor posible la dieta, pero tu hemoglobina glicosilada está bien. Y en la actualidad se puede diagnosticar de diabetes a las personas que tienen por encima de 6.5 si tienes por encima, entonces tú puedes decir que es altamente probable que la persona sea diabética. El otro parámetro de compensación es el colesterol, ¿no? Que su valor total debe estar por encima de 200, las HDLs por encima de 45 y las LDLs por debajo de 100. Esto cada vez va cambiando, ¿no? Y vemos y decimos que el varón puede tener su HDL como límite 40 y la mujer 50. Siempre la mujer debe tener un poquito más, o sea, el nivel debe ser un poco más alto para considerar que está normal. Y las LDLs, que yo quiero llamar su atención, porque las LDLs, el LDL colesterol, que son las lipoproteínas, no tiene tanta incidencia en la diabetes. Sin embargo, los científicos le ponen aquello por la formación de la aterosclerosis. Es más importante los triglicéridos y las HDLs, ¿no? Si nosotros tenemos unas HDLs bajas, triglicéridos altos y unas LDLs densas y pequeñas, elevadas también, esa es una triada aterogénica muy alta y eso puede llevar a que el paciente haga aterosclerosis prematura. Entonces los triglicéridos deben estar por debajo de 150, la presión arterial menor a 135-80 y el índice de masa corporal lo ideal es que esté por debajo de 25. Entonces debemos intentar llevar al paciente a estas metas de tratamiento. Esto se les ha mostrado y vemos cómo la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva cuyos niveles de azúcar antes del diagnóstico son un poco intolerantes, ¿no? Pero no son todavía diabéticos. Y entonces vemos cómo la curva va subiendo y cada vez más la glucosa basal en el diabético se va haciendo más alta. Y el comportamiento de la insulina es que la resistencia a la insulina se mantiene y los niveles de insulina que al principio y sobre todo antes del diagnóstico de la diabetes en el grupo de los intolerantes a la glucosa, hay un hiperinsulinismo. Pero esto no dura mucho y va cayendo y luego desaparece, o sea, baja muchísimo los niveles de insulina, ¿no? Las complicaciones macrovasculares veíamos que ya empiezan a formarse antes del diagnóstico de la diabetes. Y las complicaciones microvasculares a partir del diagnóstico de la diabetes. El páncreas declina sí o sí, esté o no en buen tratamiento. La calidad del páncreas va cayendo progresivamente a lo largo de los años de diagnóstico.
¿Cuál es la estrategia en el manejo de la diabetes tipo 2, según la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes? Lo ideal es que vayamos a buscar factores de riesgo para un diagnóstico temprano. Y esto se ve con la pesquisa o búsqueda en el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a buscar personas con sobrepeso, con intolerancia al azúcar, con triglicéridos altos, y vamos y les damos tratamiento, entonces estamos nosotros logrando que el diabético no desarrolle tanto hacia las complicaciones crónicas. Hay que asegurar la efectiva capacidad de cuidado, es decir, los centros hospitalarios deberían tener núcleos de manejo de diabéticos o clubs de diabéticos, ¿no? Hay que promover la educación efectiva del autocuidado continuo, quiere decir que es mucho mejor que el diabético aprenda a cuidarse bien en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados, en cuanto a ejercicio, en cuanto a hidratación, etc. Debemos hacer un control periódico de la glucemia, de la lipemia y de la presión arterial. Detectar y manejar las complicaciones de la diabetes. Hay que saber detectar las microangiopatías y las macroangiopatías y tener conocimiento en el manejo de problemas especiales. Antiguamente los pasos tradicionales en el manejo del diabético era que empezábamos, una vez diagnosticado, a que haga dieta y ejercicio. Hasta que eso era insuficiente. Entonces, al ser insuficiente, ¿no?, la hemoglobina glicosilada volvía a subir. Entonces, diagnosticado con una hemoglobina glicosilada alta, hacía tratamiento en cuanto a dieta y ejercicio, su hemoglobina bajaba, pero después, a pesar de seguir haciendo dieta y ejercicio, la hemoglobina empezaba a subir. Y entonces introducíamos una tabletita que en este caso todavía no estaba la metformina y utilizábamos ya la glibenclamida. También con el uso de la glibenclamida pues mejoraba los niveles de hemoglobina glicosilada, pero también luego de un tiempo era insuficiente. Entonces combinábamos dos tipos de tableta, que antaño no había mucho, pero desde la aparición de la metformina la utilizábamos con mayor frecuencia. Y de igual manera, mejoraba la hemoglobina glicosilada, pero después volvía a subir, a pesar de hacer un tratamiento más o menos reglado. Y entonces ya se decía que deberíamos pasar al tratamiento parenteral con el uso de la insulina, más alguna tableta. Antiguamente era pecado pensar que utilicemos insulina y tableta, pero en la actualidad obviamente sí se puede perfectamente dar tabletas hipoglucemiantes con insulina, que al igual pues mejoraba un tiempo, pero después volvía a subir. Y ahí ya utilizábamos el tratamiento intensivo, que era insulina solamente. Bien, en la actualidad, acá dice futuro, pero ya el futuro se ha hecho realidad y entonces nosotros ya empezamos con dieta y añadimos una medicación, que inclusive puede hacerse una doble medicación más la dieta. Si eso se torna insuficiente, entonces rápidamente introducimos la insulina. Y el tratamiento con insulina puede empezar con insulina y medicación y luego poco a poco ya la insulina se la utiliza solamente. Nada más que acá hay que introducir por lo menos dos tipos más de tratamiento, que son las incretinas, ¿no?, la medicación de la DPP-4, que son también, digamos, parecidos al tratamiento con incretina, pero hay una diferencia en el uso
de una incretina o de un medicamento con inhibición de la DPP-4. Y luego está también entonces el manejo de los inhibidores de la SGLT2, ¿no? La SGLT2 entonces es un mecanismo en el cual se bloquea la reabsorción de azúcar por el riñón, se permite que haya glucosurias, pero hay menos conservación de glucosa en el plasma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico en la diabetes mellitus? La dieta, actividad física y el autocontrol con educación, ¿no? En la dieta, bueno, pues tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. Eso es importante recordar. Las metas objetivo de la dieta es alcanzar el peso ideal, es decir, el diabético tipo 2 en la mayoría de las veces tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es de que bajar peso para un diabético tipo 2 es bien complicado. Pero hay que llevarlo a decir, bueno, si tú bajas de peso con controles de glucemia aceptables, un gran aplauso. Pero hay diabéticos que son gorditos, que están descompensados y por esa descompensación pierden peso. Ahí hay que pillar al paciente para que decirle, bueno, tú has perdido peso debido a tu descontrol, pero ahora vamos a hacer un buen control de tu azúcar, pero quiero que no subas de peso. O sea, hay que aprovechar las descompensaciones de los pacientes para que bajen de peso, ¿no? Hay que intentar alcanzar un adecuado control metabólico, es decir, de la glucemia, un buen control de la dislipidemia. Sabemos que los diabéticos no tienen tanta LDL aumentada, sino lo que más tienen es el colesterol total, los triglicéridos altos y las HDLs bajas, ¿no? Y hay que intentar que el paciente pueda tener un régimen de alimentación variada y balanceada, ¿no? Las dietas que se hacen para los diabéticos más o menos tienen esta composición, entre un 50 y 60% es aporte de calorías de los carbohidratos. Las grasas deberían aportar más o menos entre 25 y 30, las proteínas un 15% deberían ser, y fibra siempre hay que introducir. Entonces, creo yo de que al pedir que le hagan una dieta a una persona, hay que indicar de que el 50% por lo menos de la composición sea solamente carbohidratos, no más allá del 50%, en las grasas pues un porcentaje de 25 más o menos, proteínas un 15%. Entonces, esa es más o menos la forma en la cual la persona, o sea, la dietista va a poder hacer una dieta. ¿Qué pasa con el ejercicio físico? La actividad física es el pilar fundamental en el tratamiento no solo de la diabetes, sino de otras patologías asociadas. Los grandes beneficios surgen como resultado de un plan de entrenamiento aeróbico regular y no como producto de una estimulación aguda. Eso quiere decir que hay que inducir de que el diabético haga ejercicio y demás de manera regular durante la semana y no precisamente ejercicios sumamente intensos, como puede ser, digamos, uno o dos partidos de fútbol el sábado que puedan dar, que eso pues agota demasiado. Se ha visto que la glucemia cambia luego de la actividad física. Y entonces acá hay distintos actores que han hecho la prueba y se veía de que los niveles de azúcar antes del ejercicio, antes de la actividad física y después de la actividad física. Acá no entra ningún tipo de tableta, solamente el ejercicio físico en una persona que ha estado, ha estado
con la alimentación de manera regular. Entonces, antes del ejercicio tomamos una glucemia, después del ejercicio, después de una hora, tomamos otra. Y vemos que hay una diferencia gracias solamente al ejercicio físico. Muy bien, la farmacoterapia. Acá vamos a ir más rápido, porque tenemos las sulfonilureas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, las meglitinidas, biguanidas, tiazolinedionas, incretinas y las inhibidores de la SGLT2. ¿No? Recordar el octeto ominoso que les había mencionado ayer, que son mecanismos que llevan a la hiperglucemia en la persona. Y esto es una mala producción de insulina y una mala secreción de insulina, que al principio hay hiperinsulinismo y luego hipoinsulinismo. La alteración del mecanismo de la incretina. Ayer veíamos que es una incretina y cómo funciona, que son sustancias que regulan la producción de insulina por el páncreas, pero glucosa dependiente. Si la glucemia es alta, entonces la incretina va y promueve la salida de insulina por el páncreas, ¿no? Si la glucosa es normal, entonces no hay respuesta de la incretina que vaya a estimular la producción. Entonces, prácticamente esa medicación, las incretinas, no producen hipoglucemia. También el incremento de la lipólisis, la presencia de ácidos grasos, lleva a que en el hígado se produzca entonces mayor cantidad de glucosa. También este mecanismo de la reabsorción de glucosa por el riñón hace de que la mayor cantidad que se secreta de glucosa es reabsorbida nuevamente a la sangre gracias a este mecanismo de la SGLT1 y 2. La 1 actúa en el intestino y la 2 actúa a nivel del riñón. Luego este mecanismo de la resistencia a la insulina, que lo que hace es mantener las cifras de glucemia altas. El incremento de la secreción de glucagón, donde las incretinas pues disminuyen su acción y el glucagón entonces empieza a segregarse más y a producirse más glucemia. El hígado contribuye en la producción hepática de glucosa y entonces es también un gran aportante de glucemia. Y el cerebro con la cuestión del apetito que produce aquello. Entonces, la clase de los agentes antidiabéticos tenemos las biguanidas, la metformina, sulfonilureas, la glibenclamida, que también hay en territorio gringo, la glipicida, la glicasida. Luego nosotros teníamos las meglitinidas, que no son otra cosa que muy parecidas a la acción de las sulfonilureas, pero que actúan de una manera más efectiva y además tienen un pico de acción más rápido que la glibenclamida. La glibenclamida tiene un pico de acción aproximadamente a partir de la tercera hora de haber inducido en la toma, ¿no? Es cuando empieza a verse niveles de insulina en la sangre, y las meglitinidas lo hacen de manera más rápido a la media hora, a la hora. Luego están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es la carbosa, y en la cual esta inhibición de esta enzima hace de que no se absorba mucha azúcar a nivel del tracto intestinal. Luego están las tiazolinedionas, que la rosiglitazona ya no se usa porque produce problemas cardíacos, y lo que se está usando ahora solamente es la pioglitazona. Esta pioglitazona específicamente mejora el mecanismo de resistencia a la insulina a nivel de lo que es la grasa y el músculo. Y por último tenemos la insulina. Y como mencionábamos antes, están las incretinas
y los inhibidores de la SGLT2. Bien, un poco los niveles donde actúan, ¿no? Los carbohidratos están asimilados a nivel del estómago y entonces acá están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Empezaremos por el otro lado. Las tiazolinedionas actúan mejorando la resistencia a la insulina en la grasa y en el músculo, ¿no? La glibenclamida son insulinos secretagogos. Quiere decir que la glibenclamida lo que hace es ir al páncreas y exprimirlo para que produzca más insulina, ¿no? Los que evitan la absorción de carbohidratos en el estómago son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Las biguanidas con la metformina, que evita fundamentalmente la producción hepática de la producción de glucosa por el hígado, o sea, hepática de glucosa. Y también las biguanidas actúan mejorando la resistencia a la insulina, o sea, disminuyendo la resistencia a la insulina en tejido adiposo y muscular. Pero la metformina fundamentalmente actúa a nivel del hígado. Y por último tenemos lo que es la, van a disculpar que no se lee muy bien, los inhibidores de la SGLT2. Entonces, las biguanidas, su mecanismo de acción es una disminución de la producción de glucosa por el hígado y una mayor captación de glucosa periférica por el tejido graso y muscular. Sitio de acción fundamental, hígado, músculo, disminuye el tratamiento con biguanida, la metformina, disminuye la hemoglobina glicosilada A1C entre 1.5 y 2%. Los niveles de insulina en el plasma disminuyen y esto es una gran cosa porque la insulina aumentada lo que hace es promover el sobrepeso, sobre todo un aumento de peso. Principales efectos adversos, trastornos gastrointestinales, casos raros de acidosis láctica. Ahora, por suerte, no hemos visto acá en estos últimos 10 años un caso de acidosis láctica. Efectos sobre el peso corporal, o lo disminuye o lo mantiene. Inclusive se está utilizando altas dosis de biguanidas, de metformina, para poder bajar el peso. Existen muchos trabajos en los cuales se muestran el efecto de la metformina, ¿no?, en cuanto al comportamiento del paciente diabético, ¿no? Imagínense, la metformina por sí sola disminuye un 42% el riesgo de muerte relacionada por diabetes. Bien, la metformina, entonces su mecanismo de acción, hemos dicho que fundamentalmente actúa evitando la salida de glucosa del hígado y también lo que hace es mejora la tolerancia o disminuye la resistencia a la insulina a nivel del músculo y del tejido graso. Y entonces estimula indirectamente la producción de glucosa, de insulina por el páncreas. ¿Qué son las sulfonilureas? Son las tabletas tradicionales cuya mecanismo de acción es aumento de la secreción de la insulina propia. ¿Por qué van a ir cayendo con el tiempo ya? Porque imagínense, si el diabético es diabético porque su insulina es de mala calidad, ¿qué gano yo aumentando la secreción de insulina de mala calidad? Entonces, en poco tiempo, las sulfonilureas van a ser medicamentos de museo. Sitio de acción directamente sobre las células beta del páncreas, también produce una disminución de la hemoglobina glicosilada, pero tiene en su contra que aumenta los niveles de insulina plasmática y esto lleva al sobrepeso, ¿no?, y a otras acciones del hiperinsulinismo. Entonces, y uno de sus principales efectos adversos es la hipoglucemia, y tiene un efecto negativo sobre el peso corporal.
El mecanismo de acción, pues ya se lo ha dicho. Y a un principio, el efecto del uso de las sulfonilureas es muy positivo. Pero con el pasar de los años, pues se hace inefectivo. Y al final nosotros terminamos quitando las sulfonilureas y dando otros medicamentos como son las incretinas o también los inhibidores de la SGLT2. Les decía las meglitinidas, ¿no? Cuyo mecanismo de acción también igual que las sulfonilureas es aumentando la secreción de insulina, actúa en el páncreas, la disminución de la hemoglobina glicosilada es buena. Hay un niveles de insulina en el plasma aumentadas, ¿no? Y tiene efectos adversos también de hipoglucemia y efectos negativos sobre el peso corporal. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, cuyo mecanismo de acción es disminución de la absorción de glucosa a nivel intestinal, sitio de acción en el intestino, disminuye en menor proporción la hemoglobina glicosilada A1C. Los niveles de insulina en plasma son prácticamente iguales, pero tiene muchos efectos adversos como son meteorismo, flatulencia, diarrea. Y sobre el peso corporal no se ha mostrado que tenga un efecto importante, ¿no? El control glucémico hecho por los inhibidores de la alfa glucosidasa se ve que en el uso de la carbose el primer año es muy efectivo, pero después va perdiendo su efectividad con el tiempo. Los otros medicamentos muy buenos a la par con la metformina son las tiazolinediones, las glitazonas, que lo que hace es fundamentalmente aumentar la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa a nivel periférico. También disminuye, menos efectivo que la metformina, pero también disminuye la salida de glucosa del hígado. Sitio de acción, grasa, músculo, hígado, disminuye la hemoglobina glicosilada al cabo de un tiempo de su uso y los niveles de insulina plasmática bajan. Los principales eventos adversos son el edema, la anemia, que por esto a veces no se utilizan con mucha facilidad, y tiene algo negativo que es que ligeramente aumenta el peso corporal, ¿no? Las tiazolinedionas entonces actúan fundamentalmente a nivel del músculo, del hígado, ¿no? E indirectamente a nivel del, músculo, grasa y músculo, ¿no? Y directamente actúan también a nivel del hígado. En el hígado también produce una disminución de la insulinoresistencia, disminuye la salida de glucosa por el hígado. Y a nivel del páncreas, disminuye la demanda de la necesidad de la secreción de insulina y de alguna manera aumenta el contenido insulínico de las células beta. Y por último, bueno, no por último, sino la insulina, cuyo mecanismo de acción es la disminución en la producción de glucosa hepática, mayor utilización de la glucosa y disminución de la lipólisis. El sitio de acción, grasa, músculo, hígado, páncreas, hay una buena disminución de la hemoglobina glicosilada, pero en contra es que los niveles, obviamente, de insulina están aumentados, tiene un efecto adverso que es la hipoglucemia y aumenta el peso corporal de manera importante. De ahí que el diabético tipo 2 que tiene resistencia a la insulina tiene tendencia a ser gordito, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de insulina en la diabetes tipo 2? La hiperglucemia severa, gran pérdida de peso, descompensación cetoacidótica, la hiperglucemia a pasar del tratamiento oral combinado, situaciones intercurrentes con hiperglucemia, como son las enfermedades, las cirugías, el embarazo y el uso de glucocorticoides. La dinámica en el tratamiento de la diabetes, diagnosticamos
estamos con dieta, ejercicio y ya utilizamos la monoterapia y acá introducimos la metformina. Es insuficiente, hacemos metformina más otro antidiabético oral. Después, aquello es insuficiente, se hace antidiabético oral con insulina y posteriormente el uso de la insulina plena. Hay distintas formas de poder empezar el tratamiento con insulina y esto es motivo de una clase entera que se da para poder, digamos, capacitar al médico para el uso y cómo debe hacer insulina, ¿no? Entonces, tenemos que el automonitoreo de glucemia y control de la hemoglobina glicosilada son sumamente importantes. Entonces, hay fases, por ejemplo, de resistencia a la insulina, hay fases de deficiencia a la insulina. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. La insulina en la diabetes tipo 2 se puede empezar con 0,2 a 0,5 unidades kilo peso día. Y en obesos hay que aumentar un poco, aunque el aumentar presupone que el diabético va a engordar más, ¿no? Y la dosis que se encuentra hay que dividirla y darla 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte por la noche. El tipo de insulina, la rápida, la intermedia, la prolongada, mixtas y análogos de la insulina, ¿no? Vienen como lapiceros, insulina inhalada, infusores o hasta el páncreas artificial. Acá era para ver un poco el tratamiento con rosiglitazona, que ya prácticamente no se utiliza, ¿no? Pero quiere mostrar un poquito las ventajas del uso de las glitazonas, que están ahora la pioglitazona. Aunque la rosiglitazona era un medicamento muy bueno, pero producía insuficiencia cardíaca, producía muerte por retención excesiva del líquido. Entonces, la rosiglitazona ya casi no se usa y se usa la pioglitazona, ¿no? Vamos ya para ir terminando. Vamos a ver que para lograr unos niveles de hemoglobina glicosilada de menos del 9%, esa es una de las metas que debemos lograr, y un índice de masa corporal de menos de 25 kilos por metro cuadrado. Entonces, el uso de las biguanidas solas o combinados con otro sensibilizador de insulina, que son las tiazolinedionas, o el uso de secretagogos, como es la glibenclamida, o el uso de la insulina, o inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces, la metformina es una molécula que se adecua prácticamente a todo esto. Y el uso de la metformina con insulina también da excelentes resultados. Y acá son las distintas respuestas a combinaciones. Por ejemplo, metformina sulfonilurea baja más o menos 1.7% de hemoglobina glicosilada, ¿no? La unión de sulfonilurea y pioglitazona, que no es una cosa muy común, baja 1.2. Y la sulfonilurea con acarbosa, que tampoco ya se utiliza, disminuye en este porcentaje la hemoglobina glicosilada. Entonces, la pioglitazona metformina, que no tiene tanta aceptación, o sea, no tiene tanto efecto, pero sí es una excelente combinación para dar el tratamiento. Y entonces nos quedamos de que la asociación de metformina y sulfonilureas, que es lo que actualmente se está utilizando con mayor precisión, es, pues, tiene un efecto
muy positivo sobre la hemoglobina glicosilada. Como conclusión, podemos decir que el control de la glucemia previene complicaciones crónicas. El uso de agentes orales e insulina debe ser un instrumento para lograr la meta terapéutica. Se debe considerar los efectos beneficiosos de estos agentes más allá de su efecto hipoglucemiante, así como los efectos colaterales. Por ejemplo, el uso de la metformina con la pioglitazona. Mejora mucho la fisiopatología precisa de lo que es la resistencia a la insulina, porque la metformina actúa en el hígado fundamentalmente y la pioglitazona actúa a nivel periférico. La combinación de agentes orales debe estar basada en la fisiopatología del cuadro y acciones de los medicamentos. Los cambios de hábito de vida son componentes imprescindibles en el tratamiento de la diabetes. Muy bien, acá vamos a quedar. El día lunes vamos a hablar las complicaciones, ¿no? Y esto es importante que vayamos a tomar en cuenta porque las complicaciones agudas y crónicas son sumamente beneficiosas. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenía una duda sobre, ya que la metformina es la que más se va a preferir en el tratamiento, ¿qué contraindicaciones o en qué pacientes habría que tener cuidado de tratar? La metformina se utiliza de entrada juntamente con la dieta. El efecto secundario son efectos gastrointestinales, un poquito de disconfort como molestia de viaje, a veces de posiciones pastosas, pero que pasan inmediatamente. Y la única contraindicación es la insuficiencia renal y hepática severa, porque hasta la moderada inclusive se puede utilizar la metformina, que es de gran ayuda en la mezcla, sobre todo en la asociación de tabletas, ¿no? No hemos hablado mucho de las incretinas porque es realmente, a ver si el día lunes voy a poner algunas diapositivas del uso de las incretinas y de las inhibidores de la SGLT2. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el tratamiento? En el tratamiento es importante la monitorización, enseñarle que el paciente es quien debe controlarse mediante las glucemias capilares, ¿no? Que es lo que se va a dar. Muy bien, si no hay nada más, entonces nos despedimos y el día lunes van a salir a marchar y en la noche nos vamos a ver acá en la clase. Listo, muy bien. Hasta luego, entonces, muy amable. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.